Muy buenas tardes, soy Traxium y estamos de vuelta en Europa en el 6-4 esta vez para continuar con nuestra partida con Castilla, que ya estamos en los albores finales, posiblemente, de lo que va a ser la partida. Estamos ya invadiendo Inglaterra, algo que tenía bastantes ganas de hacer y estoy seguro de que vosotros también de verlo. Y sin mucho más que hablar, tenemos que asediar Lothian para seguir adelante y nada, tenemos todo el sur italiano dominado. Que he estado reflexionando un poco y haciendo un par de pruebas y me temo que no vamos a conquistarlo todo por una sencilla razón, que es que tenemos que tomar una decisión, porque para tener Roma, para crear el Sacro Imperio Romano nos pide tanto Yorkshire, que es esta provincia de aquí, que bueno, son 23 de desarrollo, que no está mal, es bastante, Adai, pues que me da igual, y Londres. Londres ya es 41, ya es una maldita salvajada. Que bueno, 92 para hacer el core no está excesivamente mal. No lo sé, chicos. Vamos a intentar llevarnos las dos provincias, pero igual es un poco una locura. No lo sé. Por intentarlo no perdemos nada. Lo que sí que me preocupa un poco es el hastío bélico, que queremos tener problemas de ese tipo. Y ya bueno, seguirle creando reclamaciones a Suiza y al Imperio Otomano, que no sé cómo vamos. Vamos a echarle un vistazo. Y estuve ya, digo, haciendo unas pruebas a ver exactamente qué podíamos llevarnos, qué no. Nos queda alguna provincia por Francia, nos queda Lorena, si no me equivoco. Y luego ya tendríamos que tener parte de Hungría, la parte sur. Luego tenemos que tener todo esto. Y en Egipto nos queda el Cairo, que no lo tenemos tampoco. Es esta provincia de aquí, Cajir, que también es carilla y tal. Aquí creo que no nos pide nada más. Y luego tenemos que llegar hasta aquí. Tenemos que tener una región entera por aquí. A ver si os lo puedo enseñar. Que lo estuve mirando en plan a ver qué era exactamente lo que había que tener. Y ya digo, esta región de Maastricht, que realmente no es tanto, porque además son regiones muy pobres, pero luego Anatolia hay que tenerla entera, y los Balcanes también. Y los Balcanes, aquí habría que quitarle unas 5 provincias a Hungría, que no deja de ser moco de pavo, y bueno, los otomanos, qué deciros, ya, hay que quitarles prácticamente todo. Quizá de haber empezado, ya digo, antes a ir a por ese objetivo de unificar Roma lo hubiéramos conseguido sin problemas, pero nos va a faltar tiempo. Yo digo que con unos 50 años más probablemente lo hiciéramos sin problemas, pero va a ser difícil. Y luego, ahora que lo pienso, a Polonia, ¿hay que quitarle o no hay que quitarle? Ahí. A ver, estamos a tope de administrativo, vamos a cambiarlo ahora. Ya a Polonia habría que quitarle una sola provincia, maldita sea. Silistria. Bueno, pues nada. Vale, a ver, ¿qué podemos hacer con el administrativo? Tu época moderna. No me convence mucho. Tenemos algo por aquí, diplomáticas. Bueno, es coste de tecnología y acciones diplomáticas, bueno. Colono, casus belli, prestigio. Nada, pues vamos a subir la tecnología, no me hace mucha gracia, pero bueno, o 600, tío. Tendría que haber desarrollado alguna provincia. Mejor. Puedo meter el foco aquí. Mira, vamos a hacerlo. Vamos a hacerlo porque necesitamos poder administrativo por un tubo, vamos. Como dice mi profesora. Dicen, mi pueblo dicen por un tubo. Y en tu pueblo y en el de todos, hija mía. Una profesora que tengo relaciones internacionales. Es como decirlo, muy especialita la mujer. Tuvimos un debate en clase porque yo defendía que el Estado Pontificio, en la actualidad, el Estado Vaticano, la Ciudad del Vaticano, es la única ciudad, es el único Estado, por así decirlo, que queda, que es una monarquía absoluta. ¿Vale? Y ella diciendo, pero qué burradas digo, que no sé qué. Total que dejamos en la discusión. Empecé a hablar con otro chaval, tal, y yo me pongo mientras tanto a buscarlo en internet. Y pongo, bueno, eso, empiezo a buscar un poco, tal, y resulta que encuentro en la web del Vaticano, la web oficial del Vaticano, que efectivamente es una monarquía absoluta. O sea, lo ponía en la misma web, ¿sabéis? Vamos a bajar esto.
Lo ponía en la misma web del Vaticano, que es una monarquía absoluta. En plan, y le enseñó la web y tal, y se quedó en plan bastante callada, porque es una tía en plan que está en un think tank, que se ha hecho un montón de trabajos para algún gobierno incluso. Entonces, pues yo, feliz como una perdiz, como podéis imaginaros. Vamos a asediar Lancashire probablemente. Vamos por aquí. Vamos a ocupar estas provincias mientras tanto. Y a ver cuánto nos pide asediar. Es que igual llevarnos Londres también es mucha locura. E hice la prueba sobre todo por ver si Yorkshire nos permitía asediarlo. Y efectivamente yo os digo que sí que nos permite. Ojo, ahí están los malditos hiperfidos albionistas. A ver, maldita sea. Y quizá alguno no esté muy contento por la caña que le estoy metiendo a esta serie. Pero bueno, también tenéis que entender que va a salir la del Crusader Kings pronto, va a salir... Bueno, nos han descubierto el Imperio Otomano. Va a salir la expansión de Stellaris dentro de un tiempo también. Así que, ya que están relativamente cerca todos estos lanzamientos, pues quiero estar preparado. Podríamos utilizar estos barcos para ir asediando por otros lados, pero quizás arriesgarse un poco. Creo que lo mejor va a ser quedarnos aquí, que termine ese asedio y luego vamos a por Londres. Tienen una sede aquí en el norte, pero no creo que nos dé ya demasiados problemas. Podríamos darle paz al Papa e ir haciendo núcleos aquí. Total, queríamos Roma y poco más, si no me equivoco. Bueno, todo esto es del sur. Total, el Papa es como secundario en la guerra y tal. Vale, pues esto mismo. Estados pontificios. Tú para arriba. Mira, tiene un disturbio. Qué bien. ¿Por qué será? ¿Roma cuánto es? 55. ¿Ahora saldrá algún evento negativo por lo de Roma? Seguro. Ah, no me fijé si teníamos alguna reclamación por aquí. Ahí está, ocupación de Roma. Y si no me fallan los cálculos. Vale, perdemos una estabilidad, no me importa. Porque vamos a subir en breves. Entonces creo que nos salían algunos eventos negativos por cuestión de tener mala reputación. Si no me equivoco. Así que eso. Bueno, no me he fijado eso, si teníamos alguna reclamación aquí. No, vale, menos mal. Entonces, seguramente al Papa le podemos hacer full annex en la siguiente. Ya Monferrato deberíamos poder hacérselo, ¿vale? Porque nos falta Córcega también. Aquí nada. Y bueno, sobre todo Suiza y tal. Vamos a ver si le podemos ir metiendo reclamaciones a Otomano, que nos van a venir muy bien. Ahí está. Vale, aquí le están dando caña a la flota de nuestras colonias. Y vale. Y nos ofrecen condotieros con Polonia y Lituania por 7 ducados. Pues obviamente no los queremos. Esto está más que ganado. Entonces quizá con Polonia y Lituania podríamos ir a la guerra contra Hungría. Quitarle estas 5 provincias. Sí, algo así. Ahora después de esta, pero solamente vayamos a la guerra en el Sacro Imperio, ¿eh? Ya os adelanto que tenemos que conseguir algunas provincias que nos quedan por aquí. Vamos a verlas. Nos quedaban las de Lieja. No, creo que las de Lieja no. Creo que esto no era necesario, pero sí que nos queda aquí Lorena. Que era así la única. Porque esto ya es Alemania Meridional. Sí. Pues aún nos queda Lorena. Aquí. Luego tenemos que tener toda Italia. Que esto es quizá más complejo. Vale. Que es pillar todo lo de Suiza de aquí al menos. No tenemos por qué pillar las zonas del norte. Una cosa es. Eso es cierto. Y luego ya muerte con el otomano. Entonces nos quedan así aislados. Vamos a intentar quedarnos con la idea de Lorena y Córcega. Y así en el Mediterráneo ya no nos queda nada. Y ya vamos viendo. Hombre, igual nos quedan las islas estas, pero. Ah, es de Venecia. Ah, claro, Venecia nos queda también. Claro, Venecia le tenemos que hacer un full annex también. Vale, pues vamos a meterle reclamaciones. Ya digo, es que nos va a faltar tiempo, ¿eh? Eso va a ser la lástima. Que esto se podría hacer perfectamente. Vale. Suiza, sobre todo Milán y la zona del norte, del sur. Porque ya digo, o sea, estas provincias del norte nos dan igual. ¿Qué
que precisamente son donde tenemos las reclamaciones, maldita sea. Ahí, está haciendo ruido esto. Vale. Mailand es uno. No, fuera toda la paz con Madeburgo, vale. ¿Teníamos alguna? A ver, aquí entra una. Y los ingleses no se atreven a atacarnos. Perfecto. ¿Cómo vamos, por cierto, de...? Ahí va. Me han llamado por teléfono, por eso me estaba haciendo ruido esto. Ah, bueno, nada, no es importante la llamada. A ver, siempre son importantes las llamadas, pero quiero decir que no es excesivamente importante. No es como para tener que tumbar el capítulo. Y vaya, no termino eso todavía. Quizá ir declarando la guerra paralela, es que estos creo que son coalición. No, no son coalición, y si les declaro ya la guerra. Ya está, ya tenemos llamada a la paz, ¿eh? Es que así me ahorro enfrentarme a más gente. Venga, vamos a darle, yo creo. Tal está Lieja y tal. Vamos a movernos para aquí arriba. Lieja y Baden. Me han echado del otomano otra vez. Pesadilla. Tu, 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 tu. Hasta el 20 de mayo, vale. 57. Claro, es que si no tenemos 216 solo, tío. Si no tenemos Londres asediado, no se lo vamos a poder quitar. Pues nada, paciencia. Es un rollo lo del hastío bélico, pero bueno. Como sabemos que no nos la van a dar. Vale, no hay ninguna tregua ni nada. Pues vamos para allá. Con suerte les pillamos sin mucha moral. Vale, me dan igual las islas británicas. ¿Y quién más está en la guerra? Baden, que son estos de aquí. Bueno. Pues vamos a mover este ejército, obviamente. Y nos hemos aplastado, tío. Esto se va a ir para Baden. Esto no vamos a asediar. Vale, vamos a mover estos para el sur. Y vamos a intentar asediar a Baden mientras tanto. Y voy a comprobarlo porque creo que Lieja no era necesario. A ver. Tu, 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 Anatolia, Francia, Italia. Efectivamente, no nos piden Países Bajos. Le vamos para allá. A Londres. London City. Y un poco pendientes de esos 69K, que no nos la líen. ¡Ojo! 41K aquí del inglés. Que los traen de Dios sabe dónde. Pero puede que les detengamos a tiempo. 18 de junio y estos llegan el 19 de junio, les detenemos. Batalla de Ulm. Hemos ganado. Vale. Pues ponte aquí a asediar tú, si puedes. Claro, pero aquí tenemos que ganar la batalla, esa es otra. Le sacamos, tenemos general y tenemos un montón de barcos pesados. Deberíamos ganar sin problemas, vamos, porque estos son sobre todo transportes, ¿no? 58 transportes y 38 ligeros que no deberían hacer demasiado. Así que no me decepciones, flota. Una revuelta, vale, me da igual. Hay un barcos Derbyshire. Están levantando Yorkshire. Me deja todo rápido los barcos como a mí me gustaría, pero bueno. Monferrato me da paz. Meto mis barcos de transporte. Algo
¿sabéis? Que sea que entren con moral. Porque yo qué sé, tío. Vale, terminado. Este está el 14, perfecto. Pues vamos a mandarlos hacia Lieja. Uy, aquí, y estos no me están asediando aquí. Me parece que van bajando los de esa batalla. Es que esa batalla naval es importante, ¿eh? Vale. Sobre todo porque no desembarquen en esos 40k, que nos pueden dar bastantes problemas. Vamos a ir aseando estas cosas. Voy aquí más barcos todavía. Terminamos nuestro matrimonio con Hungría. Quizá lo suyo sería no renovarlo. Venga. Jolín, es que nos hacen bastantes más bajas de las que deberían, yo creo. Quiero decir, nuestra flota no estaba mal. Portugal en alianza con Gran Bretaña, no me importa mucho. Así de Baden. Perfecto, pues Baden ya debería estar fuera de la guerra. 102 ducados, tío. Qué triste. Ay, esto no lo quería. Tenemos alguno de asedio. Cero. Bueno, que vayan a por los de Lieja, por ejemplo. Tum, tum. Es que tenemos que ahorrar también para tener 20.000. Ganamos 107, no me lo creo. Hay que intentar tener 20.000 porque... podremos hacer el canal de Suez, que es algo que me hace bastante ilusión. Vale, estos vamos a moverlos aquí. Igual forzamos una batalla. Sí. No sé si nos interesa. Si no, va a haber batalla. Vamos a poner un general. Este, ah, está en Isla de Francia. No, ejército de Isla de Francia. ¿Es este hombre? No. ¿Cuál es el ejército de Isla de Francia? Aquí. Wow, vale. Correcto. La batalla del canal ha terminado. Perfecto. Y vamos a repararlos. A Normandía o aquí a Armor. Y iremos a bloquear Londres. Nunca te ha terminado. Tú, esto es Rusia seguro, ¿no? Sí, es esto. Nukui, ¿no? Aquí. Pues vamos para allá. Española Siberia, tío, me hace mucha gracia. Estos están llegando. Han desembarcado en otro sitio. Qué guay. Pues levantamos esta serie. Vale, igual aquí les podemos aplastar. No ha pasado un mes. Uno, tío, ¿en serio? Ponte tú. Vale, dale el asedio. Y aquí vamos a poner a este hombre. Ahí con el parlamento, tío. Me está dando más problemas que ventajas. Y vamos a intentar acabar con algún ejército. ¿Esto cómo va? Bueno, que se reparen un poco. Me han destrozado bastantes buques, eh. Los hijos de fruta.
Es que son muchas tropas. Les hacemos. Vale. Pensé que igual ganábamos a tiempo, pero no ha sido posible. Debería hacer más barcos pesados, quizá. Ostras, que perdemos, tío, no me jodas. Vamos. No, hemos perdido, en serio. Joder, se alarga mucho más esta guerra de lo que quería, tío. A ver, vamos Ferrato. No, es que ni siquiera podemos pedir Yorkshire. Es que como la otra vez di Yorkshire sin más, ¿sabéis? ¿Cómo van los cores de Roma, por cierto? Mira, van bastante bien. Esto nos dará tiempo después. Vale, pues vamos a pasar más tropas. Es lo que hay. Que les den estos toda la caña que puedan. Lincolnshire. Ah, hemos ganado. Fíjate. No, no, no nos compensa. Vale, volvemos aquí. Y vamos a pasar refuerzos. A ver si nos van a petar esto, tío. Ojo, aquí les habríamos aplastado tú, en Londres. Comerciantes locales piden ayuda. Bueno, por 100 ducados nos lo podemos permitir. Baton Rouge. Mira, ganamos en Oxfordshire. Comercio intercolonial. Perdemos un mercantilismo. No quiero rebeliones. Vale. Cornwall sí que cruzan, perfecto. Otros menos aquí, pacíficamente. ¿Cómo hemos de hastío bélico? Ah, bueno, 0,85 todavía. Bueno, ya me estaba asustando. Natchez. Bueno. Ojo, la Luisiana británica, la verdad que es una bestia parda. Y no puedo ver cómo están ellos de unrest. Hastío bélico más 11. Aún no es suficiente. A ver. Menos para aquí. Nos crece la corrupción. Cuidado ahí. Vamos a ver si hacemos un poco de cebo en Londres. ¿Y esto se termina de reparar o qué pasa? Pues vamos para allá. Curioso, que hayamos librado una batalla enorme por evitar que desembarquen y luego desembarcan como si nada al lado. Vale, de aquí no deben poder salir, ¿no? ¿Cómo se llama Power? Necesitamos 40.000. Vale. Ah, las reclamaciones que se me olvidan, tú. El otomano. Que si no, luego nos van a hacer falta. Vamos a llegar a tiempo. Vale, Inglaterra ya me da paz, pero como queremos dos provincias en concreto, no se la vamos a dar todavía. Luisiana Británica. Y aquí en verdad solo queremos Lorena, o sea que si el resto me dan oro, por ejemplo, estaría bien. Atacan. Sí que atacan. Vamos por aquí el de combate. Oh, está ocupado. Bueno, pero vamos a este. Oh, más 15% de moral del ejército. Gracias a un evento. Atacad, atacad. No os va a pasar nada. Eso es. México-Portugal. De Portugal. Perfecto. Portugal no deja de existir nunca.
Vale, se buguean ahí, ¿no? Perfecto. Me encanta cuando la IA hace estas cosas maravillosas. Dándome tiempo a ganar la guerra. ¿Quién tiene mucha autoridad? Hombre, están muy iguales, ¿no? Vamos a hacer a los burgueses. Ya lo hemos liado. Bueno, se va a liar de cualquier modo. Así que vamos a darle lealtad a estos hombres. Joder. Prestigio, vale. Hacemos 16 monedas. ¿Y si bajamos los fuertes? Ah, no, ya están bajados los fuertes. Bueno. Joder, estos asedios son larguísimos, ¿eh? Increíble. Joder, tiene aquí 100.000 hombres los ingleses, tú. ¿Tenemos por aquí algún soldado o algo, tío? Para ser... Ah, es que eso... ¿Qué es esto, tío? ¿Qué es este ejército? Necesito cañones, tío. Mira vosotros. ¿Cómo tengo un solo cañón aquí? Por el amor de Dios. No me he fijado, está claro, pero wow. Me encanta, el trabajo que están haciendo los ingleses en esta guerra. En Kent. O sea, queremos pillarles dos provincias aisladas. Es correcto. Nos ocupando las provincias con estos, mientras tanto. Y habría que recuperar manpower, sobre todo si nos queremos ir a enfrentar a los otomanos en el futuro. Que no tenemos nada. A ver, tenemos 100.000 hombres aquí nosotros también. Realidad más por culpa del manpower, pero bueno. Lo que pasa es que ellos sí que estarán recuperándolo y nosotros no. Es que atacarles pudiendo caer Londres y dar la paz ya, ¿sabéis? Bueno, este está al 14%, algo es algo. ¿Puedo poner algún general que tenga algo de asedio? Mira, este mismo. Y a ver si eso va avanzando más rápido, si es la única provincia que queremos en esa guerra, en realidad. ¿Quién me da paz? Inglaterra. A ver qué me ofrece. Renuncia a las declaraciones en España. Venga. Vale. El problema es eso, que nos sube el hastío bélico mucho. Pero de momento, muy difícil. Aquí está en Nueva Roma. Bueno. Tenemos ya los núcleos del papa. ¡Ostras, mierda! Que no me he fijado. Soy tonto. ¿En serio? ¡Ostras! Si no voy a llegar. ¡Ah! ¡Qué tonto soy, tío! ¿Me persiguen? Sí, sí que me persiguen, 7 de marzo. Ostras, tío. Tengo que vender el asedio de Londres. Por empanado. Ah, qué tonto soy. Nada, pues. Hay que venderlo. Me has aplastado, ¿verdad? Soy como muy tonto, tío. Vamos a subir estas tropas. Y tenemos que crear más. No tenemos manpower, tío. Madre mía. Ya podemos ganar esta batalla al menos. Bueno. Vamos a perseguirles a ellos. Bueno, va a pasar un mes. Me encanta. A ver si ahora les podemos perseguir sin que termine el mes. Una estabilidad gratis, ¿eh? O 1.000 ducados. La verdad que necesitamos ducados. Y si le damos a ducados, puede que tengamos problemas porque son demasiado leales.
Y ahora estos, ¿dónde los podemos perseguir? Vamos a Londres. A Kempan. Vale. Pues me vas a seguir dándoles caña. En serio, tío. Ah, perfecto, no podemos cruzar. Vamos a subir, aunque sea un ejército más, ¿sabéis? Aquí a Calais. Incluso, ¿cuántos barcos tenemos aquí? Saca, vale. ¿Cuántos barcos tenemos? Porque igual podemos hacer un mega desembarco. Plan operación Dinamo, pero a lo loco. Hombre, 60k contra 50 serían más penalización por desembarco. Podemos intentarlo, y aunque sea les debilitamos. En plan como general bueno. Pues es que me han liado. Tenemos que poder reforzarla enseguida. No te voy a dar paz, Inglaterra. Eres pérfido y vil. Venga, a ver si cuela. Vale, de momento no empezamos muy bien. A rebeldes, perfecto. Me encanta. No, si encima ganarán. Este juego a veces es maravilloso. Vamos a cruzar más tropas en cuanto desembarquen estos. 3 de agosto. Encima tardan tanto. 50 contra 60. Bueno, quizá ganen. O quizá no, yo qué sé. Con general hubiéramos tenido más posibilidades. Vale. Venga. Vamos. Tiene ningún tipo de refuerzo ahí. Joder, qué bajas nos hacen, ¿no? Oh, amazing. Vale, vamos a cruzar más tropas. Qué mal me están dando los ingleses, tío. Es increíble. Lieja. Oh, perfecto, le podemos dar paz a Lieja. Sí, hace falta mover la flota. ¿Por qué? Podemos hacer otro intento. Igual ahora están lo suficientemente debilitados. Nada nos dice que pueda salir bien. ¿Por qué? ¿Por qué no puede ir directamente? Y la otra unidad sí que ha podido. Es que hay cosas de verdad que no lo estoy cogiendo. Encima, como se nos eliminó el estamento militar, ahora sabe Dios si podemos de algún modo reforzar o algo, tío. O sea, pedir manpower. Nos faltan 51.000 hombres. ¿Qué le debemos haciendo ahora mismo? Vale, pues esta guerra ya debería estar bastante encarada. A ver si con un poco de suerte terminamos de una vez. Vamos a darle paz a Lieja. Porque aquí la guerra es Lorena, ¿no? Esto solo quiero dinero. Solo quiero dinero. Y no me das dinero. Bueno. Muy poco dinero, ¿eh? Para la burrada de pasta que me está costando estas guerras. ¿Eh? ¿Cómo que una batalla aquí? Ah, coño, que me han desembarcado. Llegan a ser más y me la liaron. Vamos a sacar tropas de aquí. ¿14%?
En fin. Mira, eso nos quedarían 15.000 ducados. Yo creo que se puede conseguir con paciencia. Todo es posible. ¿Cuántos? Ah, iba a decir cuántos cañones tenemos ahí. Pero está bien. mil hombres aquí los ingleses. Quiero crear más tropas de todos modos, ¿eh? Que no me siento nada seguro estando 100k por debajo de lo que deberíamos. Porque luego hay coaliciones y pasan cosas. Vamos a. Uy, va. El Papa. What the fuck. Vale. Reclamación por Cremón. Vale. Y a Venecia por. Venecia mismamente. A Venecia hay que hacerle full annex. Así que. Nos quedan los del norte, pero no creo que hagan falta. Lorena ha caído por fin. Pues vamos a conquistarla. 700 ducados. Está bien. Vale. Rusimor. Perfecto. ¿Aquí hay forma de llegar o no? No. Ah, pues sí que hay forma. Claro, con los barcos. Nada, no me interesa. Prefiero esperar tranquilamente que caiga Londres, si quiere. Y si no, pues nada, pero bueno. Jolín, si nos han hecho bajas los cabrones. Tropas coloniales. Muy bien. Bueno, esto debería ser bastante barato. Pues estamos bien de tecnología para todo lo que estamos conquistando, quiero decir. Y luego tenemos una reina, vamos a tener una reina muy buena. Bueno, quedan muchos años, ¿no? Pero yo qué sé. Vale, Londres. Vamos allá. Queremos Yorkshire y Londres. Oh, perfecto. Oro. Pues ya estaría. Y quizá reparaciones o alguna colonia. De estas que nos han robado pérfidamente. 13 colonias. Conceder México. A ver, aquí podemos hacer cosas muy chulas. Columbia Británica, 13 colonias. Mira. México, que es nuestro también. Canadá es nuestro también, en principio. Esto es Columbia. Canadá, ¿qué tienen ellos en Canadá? Vietnam. Brasil. Brasil ya no me lo dan. Jo, pues Brasil estaría muy bien. Uf. Jo, Brasil es muy grande. Y México, quitamos México por Brasil. No, es que Brasil es súper grande. Y quitamos el dinero. Mira, sí. El dinero ya me da más igual. Esto ya nada, esto nada, nada. Bueno, pues 100 ducados. Vean Brasil. Ah, es que Brasil. Quiero Brasil. O prefiero tener dinero. Vale, que sea un montón de provincias. Venga, va. Yeah. Esto se debería unir a Nueva Roma. Se ha graseado el juego. Se me ha crasheado en Europa, tíos. Pues nada, vamos dejando por aquí. Vemos si lo podré, si lo puedo recuperar. Efectivamente, se ha crasheado. Salir sin gracia, ¿qué es esto? En fin, chicos. Pues nada, muchas gracias por llegar hasta aquí y veremos lo que pasa en el siguiente. Chao, chao.